Juan, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Verde Hoja. Y quiero decir que esta vez sí el audio está bien. Lo comprobé en el capítulo anterior, quedó bien. Y en este espero que también sea bien. Vamos a continuar en la isla Inta. Bueno, pensé que me iba... Vale, todavía no hay que ir por ahí, ¿vale? Calmaos. Que no compran en ese momento, que no me preocupa, eso es lo que me dijo mi marido dentro de que no, mejor prepara la comida, bro. Listo, uff, qué rollo, yo quería jugar en el Prado, pero ahí... Rompo ese edificio raro en medio y ya no hay por dónde jugar. Vale, creo que... Esa es la extra que regalan el video. Vale. Ya. Creo que sí. Bueno, a ver, ¿a dónde hay que ir primero? Creo que a Prado Isla, ¿vale? Porque son dos contraseñas y solamente tenemos una. Así que no lo entiendo. Porque la guardián del Rocket queda por acá, ¿vale? Yendo para allá, para la derecha. Así que lo que tenemos que hacer es ir hacia acá arriba y coger la izquierda e ir arriba con Surf. A lo que nos encontraremos el lugar de recreo. Ahí está. Bueno, una es mejor gol, va. 50. Va, yo creo. A ver cuánto le quita cascada. Siendo está papá y todo. Gran demonio. Eres grande. Bueno, hay que ir por acá, ¿no? Hacia la derecha. Hacia acá. Aquí, a ver, pues. Bueno. Hay que ir por acá. Ah, espérate. Creo que no, o sea, creo que da igual. Creo que tenemos que... Vale. Es que ahora que lo pienso aquí no hacemos nada, la verdad. ¿Qué hace con eso? Si es que acá no pasa nada, creo. Vale, entonces omitimos esto. Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por acá. Ahí está. Estas son las privadas. Lo siento, amigo, pero todo año a la noche. Rata. Ahora por lo menos pone un puto rata. Y pues que rata tan. Grimer. Swap, Golbat. Son combates que dan asco. Y no me refiero a que os haga asco porque siempre tienen más de dos. Entonces, es una perdera de temporada. Puesto que en ese almacén hay peleas obligatorias. O sea que. O sea, esas peleas más las otras son un dolor de huevo. Pero bueno. Siempre. Mejor un repel así no edito tanta mierda. A ver, es que creo que tengo que pelear con todos porque... Porque es que... Es que no recuerdo si aquí alguien soplaba la contraseña. O si es... Es que no me acuerdo. Por eso creo que tengo que pelear con todos porque... Sé que alguno de estos te dice la otra contraseña, entonces... Hay que estar ahí encima. Otro Gloom, Robin. Es que esa no vas a poder entrar sin el 100%.
Estás en la escena, creo que es otro. Es... Bueno, ojalá, ojalá. Invasión, que yo creo que con golpe de cuerpo. Bueno, mejor que era una fuerza, yo creo. Pero bueno, de aquí. De aquí. Wisin. Wisin, Wisin. Un horror de huevos. Vale, el 49. No puede ser, sincero, soy como PS. También el 60, perfecto. Tienes curiosidad por ver qué hay en el almacén. Yo creo que es mejor que no lo sepas por tu propio bien. Ok. Sí, aquí no es, aquí no hay ni mierda. Bueno. Ahora hay que ir entonces para isla extra. Ahora aquí. Bueno, yo creo que aquí sí es que andan en el huevo. Al estar muy tan lejos de las ciudades por la noche, el cielo se ve muy despejado. Ahí está. Juan, ¿qué tal lleva la Pokédex? Parece que es imposible conseguir todos los Pokémon paseando solo por esta zona, ¿eh? A lo mejor hay otros Pokémon lejos de aquí. Desde luego, si yo no lo consigo, tampoco vas a conseguirlo tú. Tampoco es que me decepcione mucho con el tema. Si creo que lo hacen de Pokémon a mi ritmo, los entrenaré. Eso es lo que voy a hacer. No merece la pena estar aquí. Creo que mejor me voy a casa. Ok. Sí, eso lo sé. No tienes que recordarme, boludo. Bueno. Listo, no hay nada más que hacer aquí. Vía acuática. Cuando alcance la vía, pase al sur si quieres ir al Valle de la Ruina. Ok. Bien. Bueno, no hay nada más que hacer aquí. Así que... ¿Aquí donde aparecen champs y eso? Sí, no. O sea, los únicos dos Pokémon que van a salir en hierba han sido Sentry. Qué asco. Con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto, pero qué asco. Vale, Onix. Facilito con hoja pilada, se va. A ver si también subo ese ya al 60, ¿eh? Bueno, la idea es subir a todos, obviamente, pero... Si la necesidad dice el escramelo de la araña. Bien. Vale, creo que sí es por acá. Bueno, piedra solar. No es que importe mucho, la verdad. Creo que aquí hay más peces. Vale, este científico loco no... Sí, es que ahí es el zafiro, creo. Pero es que creo que ahí está... O sea, también se necesita una... Ah, no. ¿Es excavar? Es que estoy recordando y creo que... Lira ya no debe excavar así.
Recemos porque no sé excavar, porque si no tengo que ir por el ductrio. Que eso es lo que no quiero, o sea, quiero hacer todo de golpe. Perdón si me quedo callado un rato, porque es que estoy pensando. En verdad, si esa puta puerta se abre con... Si es con golpe roca, con excavar o algo así. O si es con un código, ¿no? Pero algo me suena a esas tres. De algo me suena. Y yo ya no tengo la meta de excavar. O sea que me como una mierda. Planta feroz, subimos al 60. Bien. ¿Ves? Ay, dime qué más con excavar. Tiene que ser excavar, me cago en la puta. Bueno, pues me voy a meter un... Ahí coloqué un vellito mientras, porque me cago en la puta. Es que... No sé. Creo que es con excavar. Me voy a meter un... Vale, planta feroz. Vamos a ver, ¿eh? Porque no recuerdo bien. No, no quería hacer eso. Vale, eso es lo de la vía. No, eso es lo de la vía acuática. O sea, aquí no, eso no tiene que ver. Creo que habrá que ir por arriba, entonces. O sea, vamos a ir. Vamos a ver la otra zona. Porque de verdad no recuerdo. Así que vamos a explorarla. Y ya. Me quiero fijar en algo. Bueno, luego lo hacemos, ¿vale? Luego hacemos eso. Pero me miras de la gran puta mierda, hombre.
Ah, ok. Vale, gente. Ya acabo de ver y no era con ninguna de esas, ¿eh? Vale. Ya vi, ¿vale? Ya vi. Y no era con escar, es con corte. Uf, puta. Yo no me recuerdo que era con corte. Mira, yo creo que al ira del cero la va a quitar, ¿vale? La voy a colocar de prosti de menos porque... A ver si tiene terremoto y eso, pero es que... No sé. La va a cambiar, ¿vale? La va a cambiar. Ay, tío, y ya estaba ahí. Bueno, no importa. Hacemos eso y luego le damos para el bosque, ojo, tranquilos, que vamos a hacer todo igual. Vamos a explorar todas las zonas. Sino que quería hacer esto primerito, porque es lo principal. Si no, no brota. Vale, que eso era lo principal. Bueno, era no, es lo principal, joder. Vale, corte, recuerden, corte. Coba punteada, listo ya. Sí, aquí está lo del. Ah, pero joder, no recuerdo cómo era la. Es que hay que seguir un patrón. Hay que seguir un patrón. O sea, me estoy quedando callado porque es que estoy viendo el veo. Listo. Bien. Pero antes de conseguir eso, va a ocurrir algo. Bien, estupendo, justo lo que pensaba. He hecho bien en seguirte. Sabía que es esa, que había un zafiro aquí, así que es para mí. Se lo venderá el Team Rocket por una buena cantidad. No me miras así. Si lo quieres, ¿por qué no vas por él cuando lo venda? Diré una de las contraseñas del centro. Que yo conozco es Jojo. Es ese Jojo. Hala, yo ya no. Yo ya soy, no te mosques conmigo. Vale. Bien. Listo. Ahora sí, vamos a ir a explorar ese bosque. Ya un poquito más calmados. Vamos a ir a explorar. Es minuto que 18. Vale, yo creo que no me muero. Yo creo que no me muero muchísimo. La verdad. Es simplemente ese, ¿vale? Es como una zona rural, por así. Mi vecino me mira, what the fuck. Tu vecino, ¿por qué te quería medir? Y no recordaba que hubiera combates así. Vale, saco a Robin, lanzallamas. Vale, menos mal hice, o sea, revisé rapidito porque yo pensé que lo conozcaba. Ni me acordaba que era con corte, tío. No me acordaba. Vale, con la fer. Bien, creo que voy a poner al Robin de primeras para... Ah, perdona, así. Vale, aquí qué. Se usa el cuerno perdido. Era Cross, es muy grande, es el mejor. Vale, vamos a por ese objeto que hay por acá abajito. Que es un elixir. Nada mal. Aunque creo que ni lo usé, ¿eh? En la liga creo que no lo usé. Pero bueno. No está de más. No está de más. Bien, vamos por este. El bosquejo. Es que no recuerdo si aquí había algo. La verdad no recuerdo bien. Uf, un Heracross. Gary tiene uno, ¿eh? O sea que cuidado, ¿eh? Gary tiene uno. Gary tiene uno, así que cuidadito, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer aquí es antes de cagarla.
Ah, vale, no puedo hacer eso. Vamos. Es que si le hago daño lo mato. Y no me va a venir a... No me va a volver aquí por... Por un Heracross. Que se nivel 20. Que los otros que tengo en el PC están a nivel más del 30. Porque me tocó evolucionarlos. Vale, últimas dos. Si no se captura, a tomar por culo. Le queda una. Venga. Ala, adiós. Adiós. Adiós, cabeza. Pues, y creo que hemos... El rapel. Vale. Vale, por aquí no hay nada más. Ah, bueno, ya era la salita. Y decir, es que aquí no era interesante, la verdad. O sea, si quieren entrenar y eso, de maravilla les viene, pero... A ver. Obviamente, la primera vez que uno visitó esto, pues... Uno quería combatir, todo era nuevo. Nuevos Pokémon. Querer capturar, tener un nuevo equipo. Eso lo entiendo. Pero, o sea... Bien, te necesitas el ataque como un campeón. Bueno, eres un campeón, mejor dicho. Pero es que, a ver... Uf, pero es más rápido que Snorlax. Así que no puedo enseñarte ni mierda. Vale, aquí... ni puta idea de lo que hay por acá. O sea, yo contigo no voy a pelear ni a palo. Vale, por aquí no, entonces por arriba. Isla aislada. Yo no me acordaba de eso. Ay. Uy, bueno, arriba. Esquivando como un crack. Vale. Team Rocket. Pues esto sí que no lo recordaba, la verdad. O sea, yo sí que hay que ir por el almacén. Ya conseguimos el zafiro. Ya. Rusia. A ver. Parece bien. Espérate, pam, pam, pam. Radicate. Creo que aquí no hay nada que hacer, o sea... Bueno, esto tiene que tener... Debe tener algún patrón de esa mierda. Pero... A ver... Va a ser su madre, porque yo no. Vale, yo creo que ya podemos devolvernos, ¿no? Fíjate lo que te digo.
Vale, fíjate lo que digo, podemos devolvernos. Yo creo que ya. Bueno, minuto 26. Bueno, vamos a ver la última isla y ya lo dejamos. Y lo dejamos ahí. Isla séptima. Entonces, pues, bueno, pero no. Ah, vale, eso es lo de la torre de desafío, ok. Bueno, pues, o sea, la torre de desafío no la voy a hacer. Es un dolor de huevo, sí. Puta, no le di. Supongo que sea tú, ¿no? Bueno, pues era en Bruce. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Y no me cago en la puta. Vale, me voy a ir por la sombra y a tomar por culo porque ya me tiene cansado. Si él entra en la cueva, estos cabrones. Mi no es nada, la verdad. Bueno, esto yo no lo voy a hacer, la verdad. No lo voy a hacer. Esto no es, digamos, indispensable en nada, o sea que. A ver, ¿qué hay por aquí? Esto es. Que vamos a tener ruina 7. Bueno, vamos a verlo por aquí y exploramos eso y ya hacemos lo del Team Rocket, ¿vale? Así que vamos a verlo por aquí, espero que les haya gustado, si es así denle like, compartan, comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo con más. Adiós.